Cuando se desplazaba como polizonte, una tractomula aplastó a un joven de 17 años en Valledupar. Desde este martes 8 y hasta el próximo 15 de septiembre, comenzará a regir desde las 5 de la tarde hasta las 4 de la mañana el toque de queda y ley seca en Valledupar. Gobierno municipal busca liquidar Mercabastos y crear nueva secretaría. Autoridades en Aguachica ofrecen hasta 10 millones de pesos por información que permita capturar a los responsables del crimen ocurrido el pasado 4 de septiembre. Ejército reactiva incorporación desde el 1 y hasta el 25 de septiembre para prestar el servicio militar. Capturan en San José de Oriente al Perrazo, sindicado por homicidio de reincorporado de la FARC. El ICA hace acompañamiento a los frutales del Cesar. Refuerzan sistema de vacunación en Valledupar. Inicia la Semana de la Paz en el departamento del Cesar. Conozca la programación del 53º Festival de la Leyenda Vallenata. Colombianos siguen firmes en el Tour de Francia. Valledupar Fútbol Club prepara su regreso. Esta noche, entrevista en vivo con el gerente Rolly López de Vivero. Somos RTA Noticias. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a nuestras informaciones aquí en RTA Noticias. Un hecho que hemos denunciado con mucha frecuencia aquí en Valledupar, los polizones que se suben en los vehículos, se cuelgan como racimos y que transitan de un lado a otro por algunas avenidas de Valledupar, incluso carretera del Cesar. Hoy ha ocurrido una nueva tragedia con un caso como este. Sucedió en la calle 44, en la avenida 44 al sur de Valledupar. Eduardo Retamoso nos tiene el detalle de esta información. Bienvenidos, somos RTA Noticias. Cuando se desplazaba como polizonte en una tractomula, un joven de 16 años perdió el control y cayó siendo aplastado por el vehículo de carga pesada. Los hechos se registraron siendo aproximadamente la 1:30 de la tarde de este martes 8 de septiembre en la calle 44 con carrera 27 de Valledupar. La víctima fue identificada como Brian Tetay Mejía, de 16 años. Relataron testigos que el adolescente viajaba como polizonte y que luego de perder el equilibrio cayó al pavimento sin que el conductor del vehículo se percatara de la situación y lo atropelló, causándole la muerte de manera inmediata. Hasta el lugar llegaron familiares y conocidos de la víctima, quienes al presenciar la escena de los hechos no podían creer tan terrible acontecimiento. Personal de criminalística de la policía realizó la inspección técnica y levantamiento del cadáver y lo trasladaron hasta la morgue de medicina legal para los actos urgentes. Lamentable esta situación que se ha registrado aquí en la calle 44, en el sur de Valledupar, cuando un muchacho de solo 17 años ha perdido la vida por la irresponsabilidad de colgarse en una de estas tractomulas. Los llaman polizones, para ello es un hecho lleno de adrenalina, cargado de adrenalina, pero genera mucha situación de riesgo para sus vidas. Tal es el caso de este muchacho y ha ocurrido en hechos anteriores aquí en nuestra capital. Las autoridades han hecho lo suyo, pero sin embargo, también la familia, los padres de familia de estos menores también deben hacer y poner su parte para controlar esta situación. Voy con información política. El alcalde de Valledupar tendrá cita el próximo viernes en el Tribunal Administrativo del Cesar para atender una demanda de nulidad electoral impuesta en su contra. El Tribunal Administrativo del Cesar citó al alcalde Mello Castro González a una audiencia virtual que se realizará el viernes 11 de septiembre a través de la plataforma Microsoft Teams. Hoy con más responsabilidad. Pues. La audiencia hace parte del proceso de nulidad electoral en contra de Castro González como alcalde de Valledupar. La demanda fue presentada por Holman Giovanni Báñez Parra el 13 de enero de 2020 y el 27 del mismo mes fue aceptada en el Tribunal Administrativo del Cesar. Y de verdad que muy comprometido en la causa. El demandante busca que se declare la nulidad del acto administrativo proferido por la Comisión Escrutadora Municipal, mediante el cual se eligió al señor Mello Castro González como alcalde electo del municipio de Valledupar. La audiencia virtual fue programada por la magistrada ponente Doris Pinzón Amado y se llevará a cabo a las 9 de la mañana con asistencia obligatoria de todos los sujetos procesales. Es tiempo para saludar a Eduardo Retamoso Polo, quien nos tiene más detalle de esta noticia sobre la demanda electoral en contra del alcalde Mello Castro González. Eduardo, buenas noches y bienvenido. Waldo, ¿qué tal? Buenas noches. Saludos a usted y a todos nuestros televidentes.
Siempre es un placer desde casa estar informándoles a través de RTA Noticias. Pues esta demanda por la cual está siendo llamado a citación el alcalde de Valledupar, Mello Castro González, fue presentada por el abogado Holman Ibáñez Parra. El 13 de enero, cuando apenas Mello Castro González abría los ojos de su nacimiento como alcalde de Valledupar, en el Tribunal Administrativo del Cesar se radicaba una demanda de nulidad electoral en su contra. La demanda fue presentada por Holman Ibáñez Parra, un abogado que fue noticia en 2019 porque quiso llegar casi que a las malas como magistrado del Consejo Nacional Electoral, según lo informó en su momento el diario El Espectador. En la tarde del miércoles, de manera sorpresiva, llegó al Consejo Nacional Electoral CNE Holman Ibáñez, quien se pretende posesionar como nuevo magistrado de ese tribunal, dice el diario sobre ese hecho. Agregó el espectador que Ibáñez estuvo vinculado al escándalo de la presunta registraduría paralela en un caso que la Fiscalía archivó en 2013. De acuerdo al registro histórico del Tribunal Administrativo del Cesar, el 13 de enero la demanda de nulidad electoral contra Mello Castro entró en reparto y cayó a la magistrada Doris Pinzón Amado, quien se convirtió en la ponente del proceso. El 27 de enero de 2020, el Tribunal Administrativo del Cesar admite la demanda. En febrero se registró la acumulación de procesos al existir otra demanda contra Mello Castro en el despacho del presidente del tribunal, José Antonio Aponte Olivella. Entre marzo y agosto se realizaron otras actuaciones dentro de este proceso y el próximo viernes 11 de septiembre a las 9 de la mañana se realizará la audiencia virtual con la magistrada ponente Doris Pinzón Amado. Las autoridades del Cesar capturan en San José de Oriente, en jurisdicción de La Paz, a alias El Perrazo, sindicado por el homicidio de un reincorporado de las FARC. Un hombre identificado como Ángel Miguel Peinado Laguado, de 28 años de edad, conocido como El Perrazo, y quien estaba solicitado por el Juzgado Penal Municipal con funciones de garantías ambulantes de Cúcuta, fue capturado en el corregimiento de San José de Oriente, jurisdicción del municipio de La Paz, Cesar. La presencia de un sujeto en actitud sospechosa en el corregimiento de San José de Oriente, municipio de La Paz, alertó a los integrantes de la Policía Nacional. Este sujeto tenía orden de captura desde el 23 de diciembre del 2019 por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte de armas de fuego. Este sujeto es identificado como Ángel Miguel Peinado Laguado, de 28 años de edad, conocido como El Perrazo. Miguel Peinado está siendo investigado por ser el presunto autor material del homicidio del reincorporado de la FARC, Diofanit Abril Rodríguez, hechos ocurridos el 3 de noviembre del 2018 en el municipio de Convención Norte de Santander. Quien está solicitado por el Juzgado Penal Municipal con función de garantías ambulantes de Cúcuta, mediante orden de captura por los delitos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado y porte ilegal de armas. El capturado fue dejado a disposición de la autoridad que lo requiere y en audiencia virtual fue cobijado con medida de aseguramiento intramural. Las autoridades locales en el municipio de Aguachica, sur del Cesar, están entregando una recompensa de hasta 10 millones de pesos para quien entregue informaciones que permita dar con el paradero de las personas que acabaron con la vida de tres personas el pasado viernes en el municipio del departamento del Cesar. Una recompensa hasta de 10 millones de pesos se están ofreciendo las autoridades en Aguachica, Cesar, para quien suministre información que permita dar con el paradero de los responsables del crimen ocurrido el pasado viernes 4 de septiembre en este municipio y que dejó como saldo tres personas muertas, dos hombres y una mujer. Rechazamos todos los actos de violencia que están ocurriendo en nuestro municipio y en especial lo ocurrido el día viernes. El alcalde Robinson Manosalva Saldaña invitó a los aguachiquenses a denunciar los actos delincuenciales. Como primera autoridad, invito al pueblo a que denunciemos. Queremos extender la invitación a los ciudadanos aguachiquenses a presentar las denuncias respectivas y unirnos en contra de los violentos. Con el lema Denunciar Paga, las autoridades militares en el sur del Cesar intentan sensibilizar a la comunidad para que ayuden a bajar los índices de actos violentos. Queremos convocar a la ciudadanía a que nos entreguen información que permita dar con la captura de las personas involucradas en los hechos acontecidos el pasado 4 de septiembre. Rechazamos los hechos de violencia que se puedan generar en nuestro municipio.
se está ofreciendo una recompensa de hasta 10 millones de pesos por toda esa información que nos permita esclarecer los hechos ocurridos el pasado viernes. El anuncio lo hizo el alcalde Robinson Manosalva tras enviar un mensaje de solidaridad y de rechazo por los crímenes en compañía del secretario de gobierno, Julio Larrota, el comandante de la estación de policía del municipio, el capitán Diego Alcalá, y el comandante del batallón Ricaurte, teniente coronel Miguel Ángel Benítez. Campesinos de la zona rural del municipio de Curumaní están muy preocupados porque ha comenzado la ola invernal y la quebrada Animito podría generar una tragedia allí en una zona rural de Curumaní. Los detalles con Andrea Rodríguez. Andrea, buenas noches. Un gusto saludarle. Ubaldo, muchas gracias. Muy buenas noches. Habitantes de Curumaní en el Cesar se encuentran muy preocupados por la situación de emergencia que se podría presentar en la quebrada Animito debido a los represamientos por las fuertes lluvias. Habitantes de los corregimientos del Mamey y Guaymaral en jurisdicción de Curumaní solicitaron al alcalde Henry Chacón atender una emergencia que se puede registrar en la zona por una gran palizada que tiene el cauce de la quebrada Animito y que en cualquier momento podría generar una avalancha con consecuencias graves para la zona. La preocupación de los lugareños es por los fuertes aguaceros que se han registrado en los últimos días, lo que causa incremento en las corrientes de agua. Los campesinos han pedido apoyo de la Oficina Departamental de Gestión del Riesgo del Cesar y del alcalde de Curumaní para que les faciliten una máquina retroexcavadora para limpiar el cauce de la quebrada. El Festival de la Leyenda Vallenata ha dado a conocer la programación que tendrá a partir del próximo 30 de septiembre cuando se inicie este evento de manera virtual. La primera vez que se realizará de esta forma el Festival de la Leyenda Vallenata. Con el apoyo de la Alcaldía, la Gobernación y el Ministerio de Cultura, los vallenatos, los cesarenses y todo el mundo podrá disfrutar del Festival de la Leyenda Vallenata en sus pantallas, tanto en los televisores como en sus teléfonos móviles, teléfonos digitales. Hacemos una pausa y ya regresamos con otras noticias. El COVID-19 está en la calle. No lo lleves a tu casa. No hagas ni recibas visitas. No asistas a reuniones ni las propicies. Y cuando sea necesario, mantén siempre la distancia de 2 metros usando tapabocas. Lávate las manos con frecuencia. El pico de contagios por coronavirus en Valledupar y el Cesar está previsto para este mes de septiembre. El COVID-19 es una realidad. No lo lleves a casa. Gobernación del Cesar. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Bueno, esta plática me sirve a mí para muchas cosas, porque uno, que hay que pagar el arriendo, y dos, para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Miguel, mira. Yo antes era tremendo man desordenado. Claro, pues eso era que ningún banco me quería prestar. Siempre estaba caído mínimo con el plan del celular. Un día yo me puse a pensar y dije, viejo tigre, tú tienes que ser serio con los créditos que sacas. Sobre todo con los manes de brilla que te prestan sin tanto enredo. Y mucho más ahora que te pasaron la cuota que tú no podías pagar. Así que te doy un consejo, mi hermano. Ya los manes de brilla te ayudaron. Ahora, ¿qué haces tú? Paga tu cuota y puntualízate, papá. Te lo dice el viejo tigre. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta, por la confiabilidad de sus medicamentos, que son adquiridos directamente del laboratorio, por lo tanto son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende, compruébelo. Estimado empresario, recibe un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya!
Seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa. Para esto, Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co. Además, puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos. Cuidémonos, quédate en casa. Electricaribe somos todos. Oftalmo Piñeres es una clínica especializada en oftalmología. Que en la clínica Oftalmo Piñeres estamos ofreciendo el servicio de subespecialidad en retina y vitreo, subespecialidad en glaucoma, subespecialidad en segmento anterior y córnea, subespecialidad en oculoplastia. Con el mejor oftalmólogo y retinólogo del nororiente colombiano, Dr. Flavio Piñeres Andino, Oftalmo Piñeres, clínica oftalmológica, retina y vitreo. El 75% de los fallecidos por COVID-19 en Valledupar son adultos mayores. Cuidar de aquellos que nos han cuidado, más que un deber, es un honor. Que cuando todo esto pase, nuestros abuelos estén con nosotros. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Roñita, esos frenos le quedaron feos. Será su abuela. No se ve muy extraño. Eso no frena. ¡Qué no frena! ¡Ay! ¡Ay! ¿Por qué no fuiste un experto? Frenos y Servicios del Valle. Somos los expertos en frenos, suspensión, rodamiento y amortiguación. Visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad. Carrera 16, número 2335, Avenida Pastrana, barrio 12 de octubre. Teléfono 571-0405. Deja tu carro como nuevo. En Frenos y Servicios del Valle, los expertos. Albert, Landy, María Ángel, Eduardo, Jaime, Maddy, Adriana, Freddy, Lorena, Iván, Dayanis. Todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de Supermercados Mi Futuro. Con su valentía y esfuerzo, abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades. Ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana. Hoy, Valledupar y Supermercados Mi Futuro les decimos gracias. Muchas gracias. En el municipio de Curumaní se reporta la muerte de un adulto mayor. Eduardo Retamoso nos tiene los detalles de esta noticia. El pánico se apoderó de los habitantes del barrio Los Corazones de Curumaní la tarde de este martes cuando un enjambre de abejas africanizadas atacaron a varias personas de esta población y le quitaron la vida a otra más. Estamos desde aquí observando la casa donde fue encontrado el panal de las abejas. Lastimosamente tuvo que ocurrir una tragedia para que las respectivas leyes tomaran la decisión de venir a bajar este panal. El ataque se registró en la calle 14 con carrera 17 y dejó una víctima fatal. Se trata del adulto mayor identificado como Orlando Mejía, conocido como Manolo. Como resultado es una persona fallecida. Gracias a Dios a los que estamos alrededor solo fueron unas pequeñas heridas, pero gracias a Dios todos estamos bien. La emergencia fue atendida por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Curumaní, quienes alcanzaron a evacuar a varias familias y a trasladar a varios menores de edad con picaduras hasta el Hospital Cristian Moreno Payares de esta población. La empresa de servicios públicos de Valledupar, Endupar, ha manifestado mediante un comunicado que seguirá atendiendo a todos sus usuarios de manera virtual. El gerente de Endupar, Rafael Nicolás Maestre, tomó la decisión de prorrogar la suspensión de actividades presenciales hasta el 13 de septiembre como medida para evitar la propagación del COVID-19.
El personal continuará sus labores desde casa bajo la modalidad de teletrabajo, por lo que solicitan a los usuarios utilizar las líneas de atención que seguirán habilitadas para reportar un daño, rebosamiento de pozo de inspección o dificultad en el servicio a través de la línea 116 o al celular 310-271-4278, donde solo atenderán por WhatsApp para reportar problemas en acueducto o alcantarillado. Y mucha atención porque refuerzan en la capital del departamento del Cesar el sistema de vacunación. El Hospital Eduardo Arredondo Daza, en articulación con la Secretaría Local de Salud, se ha tomado diferentes sectores de Valledupar para buscar a quienes no tienen su esquema completo de vacunas y aplicar los biológicos. Durante las últimas 2 semanas, equipos móviles en la búsqueda de niños sin vacunar han aplicado más de 1,000 biológicos en barrios como El Refugio, La Nevada, El Porvenir, Los Guasimales, entre otros, así como también en la zona rural, beneficiando a niños y adultos. La secretaria local de salud, Lina de Armas, resaltó la importancia de las vacunas para proteger la salud y la vida frente al panorama actual. De acuerdo con el gerente de la institución, Holmer Jiménez Dita, la atención se hace garantizando la seguridad tanto del usuario como del trabajador de la salud, teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad frente a la pandemia por COVID-19. Por otro lado, la coordinadora del Programa Ampliado de Inmunización, PAI, Mercedes Guete García, explicó que cada semana se tiene estipulado un cronograma para llegar a los diferentes sectores del municipio. Cabe señalar que el Hospital Eduardo Arredondo Daza cuenta con el esquema de vacunación dispuesto por el Ministerio de Salud. Nada nuevo hay sobre la terna para gobernador encargado del departamento del Cesar. En estos momentos todo está quieto y está durmiendo el silencio de los justos. Esta terna que será enviada al presidente de la República. Por ahora el presidente tampoco tiene mucho afán en nombrar gobernador encargado para este departamento. Hasta tanto no se determine qué pasa en la Corte Suprema de Justicia con el caso Luis Alberto Monsalvo. Aquí hay más noticias. Un incendio estructural se presentó en la urbanización Colombia de Valledupar la mañana de este martes 8 de septiembre, que consumió gran parte de los elementos de una habitación. El Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, a pesar de tener 4 meses sin recibir sueldo, siguen trabajando y llegaron hasta el sitio de la conflagración para atender la emergencia. El incendio se registró en la manzana E6, casa 9B de la urbanización. Por fortuna, el incendio no dejó heridos, puesto que no había personas en la vivienda. Sin embargo, se alcanzó a quemar una cama con su colchón, closet y su ropa, un abanico y otros elementos. El oportuno llamado de la comunidad y el accionar de los bomberos evitaron que la conflagración fuera mayor. El alcalde de Valledupar le ha dicho a RTA Noticias que no está notificado aún para lo que será esta audiencia virtual que se cumplirá el próximo viernes aquí en la capital de Cesar, en el proceso que se le sigue de nulidad electoral. Una pausa y regresamos con más noticias. Estimado empresario, recibe un afectuoso saludo de la Cámara de Comercio de Valledupar. Todavía hay tiempo para renovar tu registro mercantil. ¡Corre y hazlo ya! Hoy más que nunca decidimos seguir luchando para ganar esta batalla. Porque queremos a nuestra gente con vida y no deseamos que tengas que cruzar esta puerta. Porque es hora de que la economía se reactive. Y que haya más oportunidades laborales. Para eso, el comercio formal abre sus puertas con responsabilidad, pero el compromiso es de todos. Hoy más que nunca necesitamos ser responsables con tu vida y la mía. Porque unidos reconstruiremos el lugar donde amamos vivir. De ti y de mí depende el poder lograrlo. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia para que juntos sigamos cumpliendo sueños. Que no te gane la confianza. Mantén tu distancia. Una campaña de Confa Cesar. Ahora en Valledupar, Drogas La Receta, más cerca de usted. Invito a comprar al pueblo vallenato y cesarense en Drogas La Receta por la confiabilidad de sus medicamentos que son adquiridos directamente del laboratorio. Por lo tanto, son más económicos. Los invita Emilianito Zuleta en Drogas La Receta, mi droguería de confianza. Drogas La Receta, la que más barato vende. Compruébelo.
vacunar es un acto de amor y responsabilidad. Protege a tus hijos de las enfermedades y ponte al día con las vacunas. En las sedes del Hospital Eduardo Redondo Daza tenemos el personal capacitado. Pregunta por la vacuna que corresponde a los menores de acuerdo a la edad. Y recuerda que las vacunas son la mejor defensa. Prevenir depende de ti. Hospital Eduardo Redondo Daza, Alcaldía Municipal de Valledupar. Estamos poniendo orden. En el día de hoy se están liberando dos boas constrictor, las cuales fueron rescatadas por la Policía Ambiental, una en el barrio La Victoria y la otra en el Hotel El Bosque, en la ciudad de Valledupar. El mensaje que Corpocesar le deja a la ciudadanía es que respetemos a la fauna silvestre, ya que esta cumple una función biológica en su hábitat natural. Dicha función repercute en beneficio de los seres humanos. Clínica Erasmo. Somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología. Unidad de cuidados intensivos polivalente. Urgencias 24 horas. Hospitalización, ortopedia y traumatología. Cirugía plástica reconstructiva. Imagenología 24 horas. Pregunte por nuestro programa Cliente Fiel. Clínica Erasmo. Cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Llega la superquincena de Supergiros. Por cada giro que envíes o recibas, tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que Supergiros tiene para ti. Bueno, esta plática me sirve a mí para muchas cosas, porque uno, que hay que pagar el arriendo, y dos, para el sustento. Sentí alegría porque era una plata con la que no contaba. Por supuesto, nos queda el último sorteo que se realizará el 15 de septiembre y esperamos que todos nuestros clientes y usuarios sigan utilizando la red de Supergiros. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Aplica condiciones y restricciones. Colaborador autorizado. Vigilado Mintic. Constructora Carvajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas, ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad. Las Cayenas, un edificio progresivamente inteligente, con cuatro torres, amplios espacios y acabados espectaculares. Te mereces lo mejor. Te mereces vivir en Las Camelias. El nuevo proyecto urbanístico de Carvajal y Soto. 33 espectaculares apartamentos para vivir bien. Otro proyecto exitoso de Constructora Carvajal y Soto. En Becerril estamos en el Canal 4. RTA Noticias es la respuesta. Natalia Linares González regresa a participar por el departamento del Cesar en las competencias nacionales de atletismo. Pues bien, se había anunciado hace alrededor de un mes que iba a representar al departamento del Magdalena por falta de apoyo aquí en el Cesar. Las autoridades locales en el deporte, Ser Deportes e Indupal, se unieron y van a apoyar a esta joven que es un prospecto del deporte en nuestro país. La Alcaldía de Valledupar, a través del Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal, y la Gobernación del Cesar por medio de su Secretaría de Deportes, materializaron su apoyo a la atleta Natalia Linares González, deportista de proyección internacional, que continuará su proceso de preparación y fortalecimiento gracias a este respaldo institucional. Un apoyo para que la deportista desde la ciudad de Santa Marta pueda continuar con sus entrenamientos, para que pueda continuar con su residencia allá. El anuncio se dio por medio de una rueda de prensa en la que la deportista expresó su complacencia por el respaldo que estas dos entidades hacen a su preparación y crecimiento deportivo. Y además de esto, es la deportista que en estos momentos tenemos proyectada en la modalidad, en la disciplina del atletismo, para obtener buenos triunfos.
Los recursos de la Secretaría de Recreación y Deportes del Cesar se destinarán para la manutención de la atleta, más el respaldo y apoyo de eventos preparatorios, clasificatorios y competitivos. Al tiempo que se llevaba a cabo la rueda de prensa, Natalia Linares recibió el anuncio de su convocatoria a la Selección Colombia para representar al país en el Campeonato Mundial de Atletismo Sub-20 que se realizará en Cali en el mes de diciembre. Natalia Linares, Cesar. Llega el momento para conocer las denuncias de los ciudadanos en RTA Noticias. Una mujer usuaria de Gases del Caribe denunció que le han suspendido el servicio de gas en varias oportunidades, estando al día con el pago de las facturas. Soy Ana María Campo Durán, estoy poniendo una queja de Gases del Caribe. Habitantes del barrio 5 de Noviembre de Valledupar denuncian hechos delincuenciales en la zona, por lo que piden intervención del gobierno municipal, especialmente para realizar inversiones y mejoras en el parque de la zona. Necesitamos que el alcalde, todo el que está alrededor, que lo apoye este barrio, pues está muy acabado. Vivo aquí hace 8 años. Hace 8 años están diciendo que van a arreglar el parque y nunca lo arreglan. Estas personas esperan las respuestas de las entidades ante quienes han presentado las respectivas quejas. Terminamos esta emisión de RTA Noticias. Es un gusto estar con ustedes cada día a través del Canal 12 y de nuestras plataformas digitales. Recuerden que deben suscribirse a nuestro canal en YouTube para seguir transmitiendo en vivo todo lo que pasa en Valledupar. Buenas noches para todos.